La empecé mucho antes porque yo soy maestra de jardín de la infancia. Y Emilia Barcia, que fue la fundadora de los jardines de la infancia, nos impulsó mucho lo que era la importancia de los libros, pero cómo llegar a ellos. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, como éramos educadoras, nos dimos cuenta que las bibliotecarias no tenían capacitación pedagógica. Sabían muy bien todos los términos y todas las técnicas, pero no se habían ocupado los niños. Si sin un grupo de amigos uno no puede hacer biblioteca, ¿dónde sacamos un presupuesto y dónde sacamos esa sensibilidad? Se han hecho muchos proyectos en el Perú, no puedo negar, y el Ministerio también, pero llegan los libros a la escuela y encontramos a los maestros, podían enseñarnos cómo están trabajando, lo sacan de unas cajas muy, muy bien cerradas, ay señorita, y se lo llevan. Entonces la lucha también con educar a los niños, educar a sus padres y llevar el libro a la casa, esa es nuestra tarea. Y empezamos a cambiar. Los chicos no pueden leer el sistema Dewey con las letras y los números. Eso se ha hecho y es muy importante, ¿no? O sea, la clasificación, qué literatura, qué historia, qué gramática, sino la clasificación, adaptarla del mismo Dewey a un grupito solamente de 10 problemas. Y entonces los niños ya no buscan números, buscan colores. Esta casa era doble. De acá a acá era la biblioteca de mi marido. Pero llegó un momento que la usé 30 años para mis hijos. Y entonces en esta casa se sacaban todos los muebles, que no habían tantos, sacaban al patio y traía a todos los intelectuales a darle charla a los jóvenes. Cojines, suelo. Hay que enseñar, no queda. Y arriba leer. Señora, ¿me presto un libro? He perdido, pero también he ganado muchísimo. ¿Sabe qué? La capacidad de trabajo. Nunca me canso. Al terminar mi discurso, mis palabritas, les dije, por favor, no se den por vencidas. Sigan, trabajen, trabajen, trabajen. No paren. Y eso lo hago.